Arrancamos entonces con nuestro primer invitado de viernes. Estoy hablando del señor Jaime Clara. ¡Vamos! Adelante, Jaime, bienvenido. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? Bueno, ¿cómo va? Asiento, bienvenido. Cómodo. Caras conocidas. Caras conocidas, caras de la casa. Sí. Y de otros lados. Y de otros lados también. Hay ciertos sujetos que... Es verdad. De los cuales mejor no hablar. ¿Cómo? Contá lo que quieras, queremos mucho. Saber. O hablar mucho. Jaime, este es el lugar, te digo, en donde puedes hacerlo. En ese sillón de invitado de algo contigo es donde puedes contar todo. Sí, pero yo prefiero pasar información y que la manejen las chicas. Bien, me gusta. Nos interesa. A vos. Me encanta, digo, me encanta, obvio. Nos interesa. ¿Por qué? Es bueno, Jaime, ¿cómo las conoces? Interesante, ¿no? Jaime, gracias, bueno. Por favor, merece. Venís a presentar El Mejor Día de la Semana, este nuevo Exacto. libro. Contame qué es. Bueno, en realidad es una cosa muy rara, muy extraña, porque en realidad no es un libro mío, sino que fue a alguien se le ocurrió de una productora editorial hace algún tiempo, ya unos cuantos años, y yo no quería, me hice el difícil durante ¿Por qué? Unos cuantos años. Porque yo considero que, o sea, la propuesta era hacer un programa, un libro sobre el programa de radio cultural Sábado Sarandí, que tiene muchos años de permanencia en el dial, en Radio Sarandí todos los sábados. Y bueno, por allí pasan muchos invitados y decía, es una pena que quede en eso, en la página web de la radio y nada más. Yo en realidad, para mí la radio es el formato radio y no es otra cosa. No admite ni cámaras adentro del estudio, ni la charla escrita después en una página web. Eso es lo que yo pienso, porque soy medio fundamentalista con el medio radio. Soy un hombre de radio, pese a que ahora estoy fascinado con lo que estoy haciendo aquí en el canal, pero soy un hombre de radio. Pero claro, llegó el aniversario número 20 del programa y esta productora cultural me reinsistió y bueno, me parecía que el número redondo era Obvio. Un buen pretexto y entonces decidieron tomar como objeto de trabajo el programa de radio y ahí es que sale El Mejor Día de la Semana, Sábado Sarandí, 20 años. ¡Qué maravilla! Sí, la verdad que admite más de 20 años al aire en un programa. Lo que pasa es que también es una cosa rara porque... Por un lado, la alegría de la permanencia, pero por otro lado también decir, ¿por qué tenemos que celebrar que un programa de radio cultural cumpla 20 años? ¿Por qué no hay más programas culturales en el dial uruguayo? Entiendo. ¿No? Entonces, por ahí es, te digo que hay sentimientos encontrados por ese lado. A mí me gustaría mucho que haya mucho más programas culturales y que haya mucho más audiencia para programas culturales. Porque hay una propuesta muy rica en el mundo cultural uruguayo. Bueno, por acá pasa prácticamente todo también. Entonces, ustedes son conscientes sí. de cómo se mueve todo el ambiente cultural. Y que no haya y que la queja muchas veces es no tenemos dónde difundir y dónde ofrecer nuestra propuesta. Entonces, bueno, también es eso. Por un lado, decir, bueno, celebramos un programa que se mantiene con muy buen nivel de audiencia, cosa que me tiene muy contento, pero... Sería bueno que hubiera otros programas tanto ¿Y por tiempo. Qué te parece que no hay? Porque sos una persona con mucha experiencia, así que sabes cómo se maneja el medio. ¿Por qué crees que no se da esto? Yo creo que hay responsabilidades compartidas. A ver. Por un lado hay una cantidad de preconceptos, de que los programas culturales son aburridos, de que no hay audiencia para eso, de que no hay avisadores para eso. Entonces, las ansiedades de los medios de comunicación a veces son complicadas. Pretenden que... el rating llegue inmediatamente o que el programa se venda inmediatamente, entonces no hay paciencia. Yo tengo que reconocer que Sábado Sarandí sigue siendo un programa, digo, si bien hoy ocupa un lugar importante porque la dirección de la radio lo considera importante, empezó siendo un programa marginal. Cuando yo propuse hacer Sábado Sarandí hace 20 años, me dijeron, es tu problema, no te vamos a pagar un peso más por eso, hacelo si querés. Marginal, y así venga. Fue. Era absolutamente marginal. De hecho, hubo un aviso de la radio en un momento que decía de lunes a viernes y estaban la foto de todos los conductores de lunes a viernes de la radio. Entonces, yo dije, bueno, pero para eso no pongan ni un operador, ni no, o sea, están gastando hasta la luz, bajen el fin de semana la perilla y ya está. ¿Qué sentido tiene tener un fin de semana con programación, sí, la radio conceptualmente en aquel momento, hace ya muchos años, consideraba que su programación era de lunes a viernes. Entonces ahí salió un aviso de Sarandí que decía, en Sarandí la semana no termina el viernes. Yo recién le decía al maquillaje, ay, tono de viernes, me estaban diciendo, le digo, bueno, y en la radio siempre bromeamos.
los que terminan el viernes, sí, pero para mí el viernes, el sábado es el día de más trabajo. Claro. Estoy en la radio a las 2:30 de la mañana, Mariano lo sabe, y después tengo un programa de 7 horas al aire, yo solo, sin producción. Entonces, para mí el sábado es el mejor día de la semana, pero también es el que me involucra con más trabajo, con más compromiso. Es un gran sacrificio. Llama la atención que al principio no hayas tenido apoyo. ¿Por qué quisiste hacerlo igual? ¿Cuál era tu inquietud? No, quería hacer un programa cultural porque la radio había tenido un programa cultural que se llama El Suplemento Cultural de En Vivo y en Directo con Enrique Emrac. Enrique se había ido al Centro Cultural de España y yo vuelvo a la radio. Yo estaba acá en el canal haciendo la producción de lo que hoy es Buen Día y Teledía. Yo lo estaba haciendo acá y vuelvo a Sarandí y claro, ese programa, ese suplemento cultural de los sábados, que duraba mucho menos que Sábado Sarandí, no estaba. Entonces cuando volví dije, bueno, quiero volver a hacer aquel suplemento de Enrique Emrac. La radio me apoyó en aquel momento, elegí al Mitrán, pero con esas condiciones. Hacelo, tu día libre, hacelo si querés. Pero Jaime, está todo bien. Vos sos un hombre de radio, todos lo sabemos. Arrancaste de muy chico allá en San José, hurgando en lo que eran las radios. Bueno, en el libro pude reencontrarme con Tomás Puerto, por ejemplo, fue el periodista de la radio de San José que me recibió con 8 años. ¿Tenés alguna foto de esa época y con esa persona, con Tomás? No, de chico no, de grande sí, porque me reencontré con él acá, está Tomás. Ah, en el reencuentro. Sí, voy. Sí. Pero lo que voy, Jaime, de cabeza dura, sí, pero vos ya tenías una trayectoria en radio. Ya podías sopesar que podía venir algo. Siendo ¿vos viste la luz o te tiraste un agua rara? En Sábado Sarandí. No, mi idea era continuar lo que había empezado Enrique Emrac, que habíamos empezado juntos. Pero largaste Porque yo estuve en el suplemento cultural de Enrique Emrac, poquito tiempo, vengo para el canal, estoy 4 años y después vuelvo a Sarandí. Mi idea era seguir eso. Después las cosas se fueron dando para que el programa durara 7 horas como ahora. 7 horas. Sí. Por eso, le alargaste 6 horas a lo que era un suplemento de menos de una hora. Sí, una hora, 2 horas más o menos. Una hora y pico, claro. Sí. Jaime, y recién decías que sos como un fundamentalista de la radio. Sí. Y que para vos es un medio en el que está para que se escuche la voz y no sos amigo de todas estas cosas nuevas que han, digamos, venido con la tecnología y con el correr de los años, de que haya cámaras adentro del estudio y también se transmita no únicamente por medio radial, sino también por imagen. ¿Vos no te dejás grabar adentro de tu estudio? No, si quieren ir con cámara no hay ningún problema, de hecho... Pero no sos esos programas que tienen la cámara siempre. ¿Sabes lo que pasa, Janina? Ahí terminás arruinando dos cosas. Arruinás el medio televisión, porque no es un programa de tele, porque es una cámara metida en un lugar inhóspito. Y después, por otro lado, arruinás un programa de radio que apela a la imaginación, al acompañamiento. Es decir, tenés dos lenguajes, el de la radio y el de la tele, arruinados cuando se juntan. Mirá qué maravilla, Tom. Hugo García Robles decía que odiaba la milanesa napolitana, e Insúa también. Dice, estás arruinando dos elementos nobles como son la milanesa y la mozzarella. Claro. Entonces, por eso que no me gusta, porque creo que la radio apela... Bueno, Mariano, por ejemplo, hace las historias de en las cosas en su sitio, que es un espacio que ya tiene hasta autonomía propia y es uno de los segmentos de las cosas en su sitio más festejados. Con una cámara en el estudio no tendría ningún sentido. No. Jugamos a la imaginación. Ay, es divertidísimo. Hacemos, cuando a mí me toca conducir las cosas, 3 y 4 personajes, nos divertimos y todo. Perdería todo sentido hacer eso. Mira, claro. O sea, con una cámara en un estudio de radio, ¿qué sentido tendría hacer radioteatro, por ejemplo? Ninguno. Ninguno, porque apelás a la imaginación del medio. Claro. Y además, si lo estás viendo por televisión, volvés a la exclusividad de estar mirando, atendiendo y no estás acompañando, claro, que es lo que pretende la radio. Entonces, por eso, por ese lado, yo acepto que si quieren leer, de hecho, una vez o un par de veces hemos presentado libros en el programa y el autor quería que se transmitiera por las redes y me parece bien porque eso le amplía al público. Pero no deja de ser una entrevista.
Ah, es eso. ¿Y qué pasa con la audiencia en cuanto al interés del público en los programas culturales? Porque comenzabas conversando o hablando y trayendo un concepto que me pareció maravilloso, que es esto de las ansiedades, los medios de comunicación, que no hay público para eso. Pero, sin embargo, hace 20 años que hay un programa que habla de cultura y que obviamente es escuchado. Sí, y yo creo que ahí es... Tiene que ver con la paciencia, tiene que ver con el servicio que le das en la radio, tiene que ver con que la gente se entere, con generar el hábito de lo que se van a encontrar todas las semanas. El tono, tenés que encontrarle el tono. Cuando ustedes empezaron acá, seguramente, y este programa no está tan lejos en años, la otra vez cuando pasaban en uno de los aniversarios de ustedes que pasaron la historia del programa, pedacitos del programa, te dabas cuenta lo distinto que era este programa a lo que es hoy. Sí, claro, sí, fue mutando muchísimo. Claro. Exactamente. El primer programa que estaba Luisa, eso es una búsqueda. Obvio. Cuando vos encontrás el tono con la audiencia, pasa con cada uno de los emprendimientos que todos tenemos en los medios. Y ahí generar el hábito de la costumbre. El público de los medios de comunicación es un público de mucha fidelidad. ¿Cuántas veces se encuentran ustedes por día a la gente que les dice, yo los veo todos los días? ¿Cuál es el mejor elogio que nos hacen cuando nos encuentran? Lo veo todos los días. Sí, son mis compañeros. Cuando te eligen. Claro. Es una maravilla. Bueno, y ese hábito se va fortaleciendo con el tiempo. Y hace que, bueno, que hoy por suerte, además de que la gente sabe con qué se va a encontrar, en el tono, porque también los sábados tiene un tono diferente, que no tiene entre semana, las cosas que se hablan, etcétera, también la gente sabe con qué se va a encontrar. El programa no es una cartelera, o sea, que no te vas a enterar para ir a qué vas a hacer el sábado de noche, si vas al cine o al teatro. Te está dando otras cosas que quizás no abundan en otros medios. Jaime, ¿y te ves 20 años más al frente de este programa? Si la biología me lo permite. Sí, claro, entonces sí. Yo estoy muy contento, sí, claro. Y bueno, la idea de este libro pasa por ahí, o sea, si dentro de 20 años alguien quiere, con Sábado Sarandí o sin Sábado Sarandí, alguien quiere hacer periodismo cultural, esto no es ningún manual ni nada, simplemente le conté a Virginia Morales, que fue quien fue la editora del libro, cómo yo encaro el programa, porque en realidad yo creo que parte de los méritos del programa tienen que ver que no es un programa para mis amigos, que no es un programa sobre mis gustos. Si fuera un programa sobre mis gustos, no lo escucharía absolutamente nadie. No, yo sí. Es un programa que pretende darle la oportunidad y la difusión a una cantidad de gente sin que eso sea un aval de mi parte para la obra de teatro o lo que fuera. Trata de ocupar un espacio y de tener una mirada lo más amplia posible. Yo creo que se puede ver desde la cultura, hablar de gastronomía, hablar de deportes, hablar de carnaval, hablar de literatura, ¿no? A veces tenemos el concepto del programa cultural como una cosa de cine, teatro, artes plásticas y conciertos. Y cultura es todo, sin embargo. Cultura es todo. Lógico. De hecho, desde hace como 8 años, bueno, de ahí escribe Rafael Radi también acá, desde hace 8 años, 9 años, porque yo considero que la cultura o el conocimiento de la ciencia es parte de la cultura del país, también tiene un espacio de periodismo científico, es decir, una mirada lo más amplia posible, ¿no? Y eso creo que es parte. ¿Entendés del mérito? Que vos, a ver, vos haces el foco en el contenido y está buenísimo porque sin dudas tiene mucho que ver, por el cual también vos sos un filtro de abanico amplio, pero lo sos porque estás también en todo en el programa. Pero tu rol como comunicador y ese carisma que atrae a este público durante tantos años también tiene mucho que ver. Quizás si el mismo contenido lo hubiera hecho otra persona, no hubiera tenido o no tendría el mismo éxito. ¿Sos consciente de eso? Bueno, no, sí y no. Lo mío es muy natural. Yo siempre digo que si a Funfun lo haces más grande, pierde la esencia. Funfun no es lo que sería, ¿no? Pues yo, ¿por qué Funfun estamos todos apretaditos? Yo ahora estoy retirado, pero bueno, cuando iba. Tiene el tamaño justo para hacer Funfun con la mística que tiene. Y yo creo que el tono de Sábado Sarandí es eso. Es un tono lo más amable posible. Hoy hay una concepción generalizada de que
todo el tiempo te tienen que estar dando titulares los entrevistados, ¿viste? O para el Zócalo, o para, ¿no? Entonces, yo creo que no es necesario, o no es necesario en determinados formatos. Capaz que en la entrevista que hacemos en Buen Día estamos permanentemente tratando de que el entrevistado nos esté dando zócalos y nos esté dando títulos y que los colegas terminen citando hoy en Buen Día, fulano dijo tal cosa. Capaz que sí, porque ese es el formato del programa. Sábado Sarandí aspira a otra cosa, a un tono de conversación que capaz que se ha ido perdiendo por esta cosa de vorágine de las redes. Tampoco yo estoy pendiente de las redes, tuiteando todo el tiempo lo que está diciendo Yanina en la entrevista que yo estoy haciendo. No, tomémonos el tiempo, conversemos tranquilos, ya habrá tiempo de redes y otras cosas. Claro. Jaime, recién comentabas que si tu biología lo permite, estarías 20 años más. Dijiste algo al pasar que nadie, veo acá que nadie como que agarró, pero que ahora, escucho, no me asustes, ¿qué dije? Para mí fue hasta traumático, te digo. Vos dijiste que 2:30 de la mañana estás en la radio. No, sí, lo que pasa es que estás hablando siempre. Bueno, pero necesito hablar de tu ritmo circadiano y lo necesito hablar en serio. Sí, 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 ¿cuándo duerme? Duermo perfectamente. Preguntale a qué hora pone el despertador los días de semana. Exacto, tiene un toque que yo tenía una duda para hablar de eso. Bueno, todos queremos hablar de tu ritmo circadiano, parece así. Yo venía a una entrevista, no a una terapia. Ay, pero es que nos genera duda. Ayudamos a la persona, ¿viste? Es el programa que queremos saber todo de tu vida. Bien. No sé el talk de Cintia, es que era. Los que te hemos escuchado muchos años, en algún momento lo has compartido, no es algo que ocultes. No tengo problema, no, para que nada. Te levantás a las 3:57 y a las 2:22 los sábados. Sí. 3:57 entre semana, sí. Algo que llama la atención, que es casi un talk, ¿por qué no ponerlo en hora? Decime el talk, dale, tranquila. La pregunta en sí no es por qué no lo pones en hora y por qué es el 57 y el 22. ¿Ese número tiene un significado especial? No, lo importante es que no sea justo, lo podemos ni variar cuarto, 56, ni 5, que no ni 10. Que no sea en punta en ninguna de las marquitas del reloj. ¿Y eso por qué? ¿Cuándo te surgió? Yo qué sé, no tengo la menor idea. Además, no me pidas que te invente porque no te voy a inventar. No tengo la menor idea. Se ha dado naturalmente eso, nada más. Está. Yo pensé que tenía un motivo el 57. ¿Y a qué hora te vas a dormir para poder despertarte a esa hora? 10. Porque hay algunos que estamos apagando en Netflix. Bueno, más, a esa hora. No se olviden que yo salgo de la radio a las 8 de la noche. O sea, yo termino de hacer hora de cierre con Pepe Sena a las 20. Y bueno, voy a cenar. Bueno, anoche, por ejemplo, me quedé mirando PH hasta las 10 y pico. Y ahí 10 y cuarto y ahí me dormí. Pero más me duermo automáticamente. Y si no te vas a dormir automáticamente, claro. Si te levantaste el día anterior, no, el otro. Y hoy me levanté más temprano, me levanté. A ver. 3:29, creo, una cosa así. ¿Qué pasó? No sé, pero bueno, me levanté, pasó. Además, además, este reloj que tengo me dice cuándo me despierto y cuándo me duermo. Entonces, es peligroso eso. Bueno, pero ¿y cuántas horas dormís entonces? 5 horas. Para mí es poco. Eso te iba a preguntar, ¿cuántas horas dormís? Y que claramente dormís lo que necesitas dormir, porque durmiendo 5 o 6 horas estás muy bien. Yo me siento estupendo. Él sabe que yo soy terminante, porque alguna vez hemos salido a tomar algo, que yo pego la hora, digo, me voy, me fui, me voy, me voy. Es necesario. Me hace acordar a una compañera tuya, amiga nuestra, que trabaja en las mañanas también, y es Jimena Savaris. Llega una hora que también apaga y apaga. No es mala educación, no es nada. Para Laura. Es a Laura le debe pasar lo mismo. Hoy, por ejemplo. ¿Y el que avisa? Hoy, por ejemplo, ¿le quieres el cumpleaños a Martín Fablé? Es verdad. Empieza. Obviamente que voy a ir acompañado en el comienzo. Ahí está. ¿Qué fue lo que puse en el grupo? Me voy enseguida. Me voy temprano. Chicos, yo soy de su equipo y hago lo mismo. Chicos, me parece que tenemos mensajes para Jaime, que claramente la gente está... ¿Dónde está Jessica? Sí, ayer el libro está en Tienda 4. Ah, por supuesto. Sí, claro. Por internet, Tienda 4. Tienda 4. A mí me queda una pregunta en cuanto al programa, Jaime. En tu rol de divulgador cultural, ¿has podido detectar qué tipo de cultura y si es que la consumen los jóvenes? Sí, pero lo que pasa es que también creo que, como decíamos con ella, son demasiadas manifestaciones culturales, toda la propuesta es muy amplia. Hay distintas manifestaciones y tiene que ver mucho con el público. Sabemos muy bien qué público nos mira. Las planillas de análisis de mediciones de medios dicen exactamente más o menos la gente que nos escucha, más mujeres que hombres, rango etario, franjas etarias, etcétera, etcétera.
Hay una franja etaria que va arriba de los 35-40, de ahí hacia arriba, que es quien escucha Radio Sarandí en la mañana, por lo menos los fines de semana y sábado Sarandí en particular. Entonces ahí vos tenés ya una propuesta, ¿no?, de cómo acomodar el cuerpo para ese público. De todos modos, también debo reconocer que ahora, por ejemplo, se está acercando, hay una cantidad de iniciativas de editoriales independientes pequeñitas, con poesía, con una cantidad de elementos hechas por jóvenes, que se están acercando porque también, en la medida en que tampoco hay tanta propuesta para difundir, lamentablemente, claro, también se van dando cuenta que es necesario ocupar la mayor cantidad de espacios, y ya vamos a la lista a disposición de ellos. O sea, yo creo que también los jóvenes, y es una suerte de prejuicio medir con nuestra vara, la de nuestra edad, el consumo cultural, los jóvenes. Los jóvenes consumen, claro, otras cosas que nosotros no consumíamos desde el punto de vista cultural, estoy hablando. Interesante. Leemos entonces mensajes, sí, para Jaime que nos están llegando. Saludos a todos por ahí. Soy gran admirador de Jaime y totalmente de acuerdo. La radio tiene una magia especial y no miro radio, escucho, dice Raúl de Dolores. Miramos todos los tuyos. Marian, ¿tenés? Muy buenas tardes, señor Jaime. Quiero saludarlo mucho solo por escuchar... ¿Qué te pasó? No sé. Anaí, arriba, mientras Jaime, Marian lo ordena. Siempre te escuché, te admiro. Venía por ahí. Buenas tardes, chicos. Un grande, Jaime Clara, tan inteligente. Bello hombre, lo quiero sin conocerlo. Lo tendría en mi mesita de luz. Desde Salto, forzada, ¿eh? Desde Salto los veo a diario. Muchísimas abrazo, gracias, chicos, saludos para todos. Y te aprovecho porque como acá el no sé, no firma, no sé si es él o ella, hablan de que te ven a diario. ¿Qué balance puedes hacer de este casi primer año en Buen Día? Claro que estoy muy contento. Yo soy el primer sorprendido de lo cómodo y feliz que me siento. Ingresé a un grupo humano increíble que ya venía trabajando, cosa que eso me permitió a mí adaptarme a ellos, y con una propuesta completa, y la verdad que muy, muy contento. El canal es consciente de que me costó mucho tomar la decisión, no por falta de confianza, sino porque yo me consideraba un hombre de radio y decía, bueno, ¿qué puedo hacer yo todos los días, 2 horas, al frente de un programa que no tiene nada que ver con mi perfil, ¿no? Pero sin embargo, la verdad me siento muy contento, muy, muy, muy contento. Qué bueno, por el equipo, por el canal, y la gente que también es extremadamente generosa. Exactamente. Bueno, vamos a repetir entonces a toda la gente que el mejor día de la semana ya se encuentra a la venta en Tienda 4. A través de esa web pueden dar con él. Muchísimas gracias, por favor, Jaime, a ustedes. Saludos. Por haber venido. Y una cosita final. Quiero creer que la ausencia del conductor habitual de este programa no tiene que ver contigo. Es un tema personal. Lo que pasa es que está siendo muy aludido en Buen Día, porque yo no sé si hay un problema con Leo Pedrosa. Hay un problema. Queremos que esté en el precio justo y no tenemos respuesta. No sabemos qué es lo que pasa. Sabemos que a Luis le llama mucha gente. Él no le da el tiempo de atender a todo el mundo. Perdón, no tiene tiempo. Si nos toma a unos compañeros del canal de casa, de productora, como uno más, las cosas van a empeorar. ¿Verdad? Le encontraste el otro lado. No, ¿qué? Porque aparte, digo, nunca nos enteramos. No, nunca nos enteramos. Yo creo, lo digo acá, en su terreno, queremos que Leo Pedrosa participe del precio. Marian, ¿y vos qué deslizaste recién? Que sí, que sabemos el motivo. Está clarito, porque... ¿Cuál es el motivo, Marian? Son hinchas de Nacional estos señores. Tenía que ver con los colores. ¿Dónde venía la mano? Vamos a tener que comunicarles con ella. Como sea, yo quiero que Leo Pedrosa esté en el precio justo. Ok. El lunes le vamos a pasar esto mismo a Luis, a ver qué dice al aire. A ver qué dice al aire. Que se la juegue. Sí, permitime este último. Sí, obvio, por supuesto. Me siento identificado con mi amigo Jaime acá. Claro que sí. Saludos a Jaime, de Marcelo, de San José de Mayo, porque Jaime es un embajador del departamento. Y siento igual. Y gracias por representarnos a todos los maragatos. Por favor, por favor. Muy bien. Luego responde. Uno es lo que fue el pasado que tiene. Así perfecto. Que... Muy bien. Gracias. Bueno, ahora sí, despedimos entonces a Jaime con un gran aplauso. Gracias. Muchísimas gracias. Esa República de San José. Por la visita.
y recordar el mejor día de la semana en Tienda 4. Anda a buscarlo que ya lo encontrás. No, y lo también. Te lo... buscarlo. No, claro. Que lo vaya a buscar a la web. Ah. Que ya lo encuentras en la todavía web. Todavía te lo llevan. Claro, todavía te lo llevan a tu casa, por supuesto. ¿Qué que más sí. querés? ¿Qué más querés?